Pues nada, empezamos el recorrido por el maravilloso mercadillo que nos monta aquí el ayuntamiento con motivo de la fiesta de San Judas Tadeo. Unas fiestas muy tradicionales, como todos sabemos, y de mucha devoción. Bueno, pues nada, el mercadillo es lo de siempre. Si cabe un poco más caótico que otras veces, nada. Sin guardar ningún estilo ni ninguna. Bueno, mismo te encuentras una cuchillería que. Venta de incienso. Bueno, la verdad es que es una pena que no se organice este tipo de mercadillo de una manera, no sé, un poco más coherente, ¿no? Que todo lleve una línea, no sé, pero es que da una apariencia como de ser un zoco, no sé, una cosa, bueno, de otros tiempos, ¿no? No sé. Lo fácil que es hacer unas casetas, unificarlo, hacerlas alegres, por colores, por lo que sea. Pero darle, dignificarla un poco todo, ¿no? Que, bueno, sí parecen, pues ciertamente, como un poblado de Chocorta. Una cosa tremenda. Que afean bastante el paseo. Pero bueno, el concepto que tiene el ayuntamiento de lo que son las fiestas. Este año, al menos, han hecho el esfuerzo y se han dado cuenta del potencial que tiene el descampado este que hay aquí, que le podían sacar bastante más partido, porque eso asfaltado y ajardinado con unos arbolitos que dieran sombra y con un mínimo de, no sé, de un poquito de vegetación y de tal, pues podía servir perfectamente para aparcamiento y para montar este tipo de ferias pequeñas, digamos, si no quieren llevarlas a recinto ferial. Pues bueno, hacer aquí un mini recinto ferial. Hay aseos públicos y bueno, lo que pasa es que claro, en cuanto llueve, pues el patio de mi casa hacemos como los demás, con muy particular que sea. Y aquí pues pasa igual y se encharca. Bueno, eso tiene solución. Una capa de alquitrán. Y nada, dejarlo bien lisito para que no se forme en charco y nada, y muy bien. Hay una parte por allí donde donde hacen prácticas las autoescuelas y de tal, que está asfaltada. Bueno, pues igual esta parte, entonces aquí montar todos los cachivaches, que por cierto, está mucho mejor montado, tiene muchísimo más espacio. Por mucha música que tengan, no molestan a los vecinos. Y bueno, pues, estupendo. Este super castillo aquí, con el Super Mario Bros. Y Luigi, pues está estupendo. Allí se ve la luna. Y nada, es un sitio pues muy, muy adecuado. Aquí estos tirantes también. Unas camas elásticas. Una carpa, bueno, dos carpas. En el escenario, que es lo suyo, es que es lo suyo, están lo suficientemente alejados de los vecinos y aquí pues le dan un respiro a los vecinos y funciona bastante, bastante bien. Lo único, bueno, que llueve y hay charcos. Bueno, eso tiene solución, eso tiene solución. Aquí pueden montar lo que quieran, porque ya que por lo visto bajar hasta al recinto ferial es un esfuerzo muy grande, muy grande. Entonces, pues, lo que funciona, esto puede funcionar para montar ese tipo de ferias y de conciertos y de todo. Ahí han montado un tablao flamenco, muy bien, estupendo. Esto es un acierto. Es un acierto. ¿Que se puede montar mejor? Pues sí. Evidentemente se puede envolver mejor y decorar un poquito mejor y gastarse el dinerito un poco mejor. Pero bueno, es un primer paso. En
este sentido tengo que felicitar al ayuntamiento porque es un primer paso y que se den cuenta que va a ser imposible montar allí ya más cosas. Porque este está en un estado verdaderamente lamentable. La jardinería es un horror como está, da pena, da pena. Palmera que se muere, palmera que se queda allí de adorno. No reponen un árbol, no reponen una palmera, no reponen nada, vamos. Y encima empujan con ferias, que siempre acaban machacando más la jardinería. Pues nada, a ver si siguen por este camino. La próxima vez lo que han montado ahora ahí en el paseo, que es lamentable, le hacen unas casetas decentes y lo pasan aquí a este recinto. Y este recinto que lo adecúen debidamente, que para 3 días pues está muy bien montarlo, para 4 días o 5 días lo que necesiten. Bueno, puede ser estar machacando a los vecinos, al paseo, y bueno, el paseo se llena de coches y se llena de todo y es una pena. La verdad que es una verdadera pena. Este es el sitio perfecto. Bueno, había que decirlo y se dijo. Bueno, pues aquí está el maravilloso mercadillo o poblado chabolista, como yo le llamo, porque es lo que es. Ocupando dos partes del paseo, nada, para montar estas birrias de caseta. No se les ocurre hacer otro tipo de montaje, como los mercadillos que se ven por ahí fuera, nada, nada. Y nada. Poner 4 plásticos, 4 telas y para adelante. Les da igual estropear el paseo, dar una imagen nefasta, bueno, es igual. Bueno, este año al menos tenemos el logro que algunas de las atracciones las han pasado ahí al descampado este que hay enfrente, al lado de la estación de Madrid, y bueno, algo se ha aliviado. Pero vamos, todo esto es impresentable. Una ciudad como Linares es una vergüenza que se monte un mercadillo de esta manera en el paseo. Porque todavía lo montan en otro sitio que no se vea tanto, pues vale. Pero este es en pleno paseo, o sea, en el centro. Increíble. Increíble, pero increíble. No, la visión es. Después los suelos están sucios, súper manchados. Claro, lo que tienen baretos o cosas parecidas, pues ensucian. Ensucian el suelo, claro. Eso está claro. Bueno, pues nada, aquí está. Maravilloso montaje. Además, que la mayoría de las atracciones de los kioscos, lo mismo vale para un roto que para un descosido. Que se hace un mercado medieval, lo mismo. Que se hace un mercado romano, la fiesta ibero-romana, el mismo. Y en ese plan, ahora toca la fiesta de San Judas Tadeo, pues lo mismo. Nada, un desastre. Bueno, y eso ya, por no hablar de la infinidad de furgonetas, coches que se suben al paseo para hacer carga y descarga, claro, y bueno, pues nada, hacer este montaje tan maravilloso, del que se puede sentir muy orgulloso el Ayuntamiento de Linares, se puede sentir muy orgulloso, porque es como un canto al cutrerío más grande. Bueno, ahí hay un carrito que lleva aparcado pues desde que llegaron, en medio de los parterres ahí. Bueno, da igual, un remolque de un coche.
aquí está, qué maravilloso montaje.